Buenas noches y gracias a mi oficina Philatelic Society por esta oportunidad de presentar generalidades de la filatelia hondureña. Sobre todo en este día tan especial para todos nosotros los filatelistas, hoy 6 de mayo, aniversario 180 de la estampilla postal. Entonces, primero voy a mostrar una tabla de contenidos de todas las diapositivas que voy a mostrar en esta presentación. Solo quiero comentar que esto es, como lo dice el título, generalidades. Hay muchos de los temas que ustedes ven aquí que merecen su propia discusión, que pueden ser de hora y media a 2 horas o más, dependiendo cómo se desarrolle el tema. La filatelia hondureña es muy rica en muchos aspectos poco conocidos para los filatelistas fuera de Honduras, sobre todo. Para facilidad al momento de preguntas, he puesto unos numeritos en la esquina superior derecha. Por si alguien quiere que vuelva alguna pieza, solo me dice qué número de diapositiva y vuelvo a ella más rápido. Primero voy a, como una generalidad, ya que no todo el mundo que va a ver esta presentación es de América y algunos tal vez no sepan dónde queda Honduras, aquí está. En el centro de América y en el centro de Centroamérica. Y tenemos, abajo podemos ver la bandera de Honduras y el escudo, y arriba a la derecha nuestro mapa. Ok, entonces voy a empezar dando unas breves de la prefilatelia de Honduras, algo mucho más corto de lo que nos presentó Guillermo hace unos días. Entonces, Honduras en tiempo de la colonia fue provincia de la Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala, junto a Chiapas, Guatemala, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. El servicio postal en Honduras existió, al igual que en toda la Capitanía, desde los inicios de la conquista y la colonización. Ya era necesario enviar documentación, enviar cartas para comunicarse con las poblaciones en el resto de la Nueva España o enviar correspondencia a España. Al inicio no habían marcas postales en Honduras, las cartas se enviaban con propios, como podemos ver en estos dos ejemplos aquí, aquí abajo en el sobre de arriba, en la esquina inferior izquierda, dice con propio. Lo mismo en la esquina inferior izquierda del sobre que hay abajo. Posteriormente aparecen las marcas postales. Por ejemplo, aquí muestro las marcas de Tegucigalpa en rojo y en negro. Cada una de estas tiene su peculiaridad de fechas de uso. Este es otra de los temas, que uno puede profundizar extensamente en la filatelia hondureña. La prefilatelia de Honduras es muy rica y hay mucho que investigar ahí. Hay piezas únicas o de las que se conocen muy pocos, por ejemplo esta que vemos arriba con la marca postal Río Tinto. Esta es una pieza en la colección de Sergio Vende, solo se conoce un ejemplar. Río Tinto fue un poblado que tuvo una vida relativamente corta y la marca que vemos abajo es de una localidad aquí al norte de Tegucigalpa que se llama Cedros. De esta marca Cedros solo se conocen 2 ejemplares. También, bueno, tenemos nuestras marcas patrióticas de Viva Fernando VII, como ya se ha comentado varias veces aquí en la Capitanía General. Éramos full Fernando VII, adorábamos a Fernando. Y se usó mucho estas marcas. Hay de Tegucigalpa y hay de Comayagua. Pero después también, bueno, éramos full Fernando y después viva la independencia. Arriba podemos ver una carta con una marca que ya se había mostrado, viva la independencia, única conocida. La carta que está abajo, aunque no es propiamente de Honduras, he decidido incluirla porque es el otro único ejemplo que se conoce de Viva la Independencia, pero este es el único ejemplo manuscrito. Así que me pareció interesante colocar el único que es con marca postal, que es de Honduras, y el único manuscrito que es de Guatemala.
por razones obvias y por patriotismo, prefiero la de Honduras. Ok, después vamos a 1865, cuando sale la primera emisión de Honduras, que dura hasta 1877. Dos estampillas, una en papel verde, otra en papel rosado, rojo-rosado. Las tonalidades pueden variar un poco, ambos con el valor de 2 reales. Y la primera pregunta que hace mucha gente, ¿por qué emitir 2 estampillas del mismo valor en papeles diferentes? Esa pregunta ha rondado mucho en la filatelia hondureña, pero nuestro colega Hamel Cafati nos da una explicación algo lógica. Voy a leer esto, este párrafo que está aquí. Y este mapa que ven aquí abajo, antes de que lea el párrafo de arriba, lo que indica son las localidades donde circulaba la moneda de plata y la moneda de cobre. Entonces voy a leer el párrafo que está arriba. Entonces dice que el decreto del 18 de octubre de 1865 autorizaba el uso de los nuevos sellos postales a partir del 1 de enero del 66. Pero un decreto del 27 de diciembre de 1865 claramente establecía que los sellos ya estaban en uso. Poco antes, un decreto de agosto de 1865 autorizaba la reducción de la tarifa para una carta sencilla a 1 real, y el decreto de octubre estableció que los sellos postales debían ser vendidos a 1 real y no al valor facial de 2 reales, con los que fueron impresos. La tarifa también se redujo para Centroamérica, 2 reales, y para los otros países a 3 reales. Esta tarifa se estableció al valor de la moneda de plata cuando el peso, 8 reales, era equivalente a un dólar americano. Sin embargo, en las áreas bajo el control del gobierno central, la moneda en uso era la provisional de cobre, con un valor devaluado de 16-1, cuando 1 real de plata era igual a 2 pesos. O sea, la explicación de la moneda de cobre y la moneda de plata es lo que nosotros aceptamos como, por cuestiones contables, las estampillas rojas rosadas, son para la parte de Honduras donde circulaba el peso de cobre, y las verdosas donde circulaba la moneda en plata. Y hay que recordar que ahora es bien fácil hacer alguna corrección cuando se manda a imprimir algo, pero en aquella época, sobre todo que estas estampillas, y voy a regresar una diapositiva, estas estampillas no fueron impresas en Honduras. Esta estampilla se cree que fue impresa en Bélgica. Digo se cree porque hay mucha documentación de esta época que se ha perdido, pero se sabe que con seguridad no fue en Honduras. Y un dato curioso es que cuando esta emisión se imprime, y creemos que en Bélgica, ya había empezado a circular entre los comerciantes filatélicos en Europa antes de que hubiera llegado unas cosas algo turbias con relación a esto, pero eso es para otra plática. Ok, entonces tenemos los sellos de la primera emisión de 2 reales. Y como fue impreso en Bélgica y el decreto salió meses antes, que ya que bajarles el valor, no había manera de decirle ahí en Bélgica, no, cámbienlo. Por eso vinieron con 2 reales y se vendieron a 1 real. En esta primera emisión hay ciertos errores progresivos en las planchas de impresión. Dependiendo qué pieza o qué bloque uno pueda tener, uno puede ver errores que se repiten. Por ejemplo, en esta pieza que tenemos aquí, en la posición 27, 31 y 33, hay errores que están ejemplificados en las ilustraciones en verde a la derecha. Por ejemplo, en la posición 27 tenemos una pequeña raya horizontal, ¿no? Los en vez de 2, así que la estampilla se lee los reales en vez de 2 reales. Y en la posición 33, una línea diagonal en el centro del 2, como un corte en el número 2. Estos errores son progresivos, igual pasa lo mismo en las estampillas en este color que en las de papel verde. O sea, era la misma plancha, solo cambiaban el color del papel. Esta primera emisión, este fue el montaje
En total eran panelas de 120 sellos, se aplicaba 4 veces, eran 480 estampillas. Se enviaron sin goma a la ciudad de Comayagua, en aquel entonces todavía capital de Honduras. Allá se engomaron, se les puso el pegamento. Si uno ve el pegamento de esta primera emisión, es un pegamento muy burdo. En algunos sellos se ve más grueso en unas partes del sello, en otras más delgado. Incluso pueden haber algunos sellos que no estén bien engomados. Un trabajo artesanal para este engomado. Aquí podemos ver un panel completo. Estas dos flechitas indican los recuadros que uno ve aquí abajo. Por ejemplo, la flecha de la esquina superior izquierda muestra una letra C, que en el scan que estoy mostrando no sale. Estas son hojas muy grandes y casi no existen scanners que puedan aceptar un papel de este tamaño. Pero en estas posiciones donde se indica en la flecha de arriba, hay unas letras bien pequeñitas que indican la posición de la letra del panel correspondiente al dibujo que ven abajo. Entonces, este podemos decir que es el panel C. Y en cada panel hay errores que solo están en este panel y que esto también es motivo para otra charla aparte si quisiéramos profundizar en la primera emisión de Honduras. Sellos usados de la primera emisión casi no se conocen en piezas. Por ejemplo, aquí he puesto 6. Me voy a referir a ellos con el número que está en color rojo. Este sello, el número 1, es como generalmente se puede encontrar un sello de la primera emisión. Este, lo bonito es que está todavía en un fragmento de su sobre y la cancelación en pluma amarra el papel que está, el fragmento del sobre. Por lo general, las cancelaciones de esta primera emisión no amarraban el sobre, solo cancelaban la estampilla y era muy raro que tocara el sobre en sí. El número 2, podemos ver una marca prefilatélica de la ciudad de Comayagua, que se aplicó 2 veces. Así que si uno pone el sello y que ajusta la marca prefilatélica Comayagua, puede ver que 2 veces fue aplicada en esa estampilla. También está, como el ejemplo número 3, marca franca. Número 4, podemos ver el ejemplo que a veces, si era una tira, el empleado postal, en vez de cancelar una por una, simplemente hacía un tache largo, como en el recuadro que está ilustrado abajo, que eran 3 estampillas y solo hizo una X grande para agarrar las 3. Este ejemplo del número 5 es una pieza muy interesante, ya que es de la única, creo hasta el momento, fragmento de la Scott número 1. Esta es la estampilla número 1 de Honduras, la otra es la número 2, que se conoce en un fragmento de sobre. Lo interesante es que esta tiene la marca de tránsito de Panamá, es una pieza muy bonita. Lástima, no se conoce nada más de la pieza, solo es este fragmento. Y podemos ver en el último, el número 6, también una marca reconstruido, porque se pudo reconstruir, se asume que es lo que venía después, una marca de tránsito, o sea, una estampilla número 1 de Honduras, con su cancelación en pluma, y tenía los remanentes de una marca de tránsito. Entonces ahí podemos ver cómo se pudo haber visto esta pieza en un sobre. Y existen sobres o frentes de sobre de esta primera emisión. Este primero es un frente auténtico, aunque algunos ponen alterado por esta estampilla de 30 centímetros de a cobrar. Para algunos la pieza es excelente, para otros es excelente siempre y cuando se diga que es alterado. Lo que sí concordamos es que falsa no es. Aquí vamos a leer esta explicación de abajo porque, bueno, no todo, solo lo más importante. Esto sale de Amapala, va a Colón, en Panamá, aunque antes Aspinwall, aunque aquí la marca dice Colón, Aspinwall.
Amapala es un puerto al sur de Honduras, como lo, se mencionó ayer en la charla de Eduardo Alegría. Puerto muy pujante, muy importante por el comercio. Algo que hay que resaltar de Amapala y de su posición geográfica y también de la topografía de Honduras es que por lo montañoso del país, podemos decir que habían hasta cierto, a mi opinión, el país dividido en dos. La parte del centro hacia el sur, accesible a Amapala, y la parte de la costa norte. Porque ir de Tegucigalpa a la costa norte en esta época era una travesía de días, porque no habían caminos, solo caminos de mula. Bueno, volviendo a esta pieza. Esta pieza se supone que le hace falta un real. Recordemos que se acaba de mencionar que estas estampillas se vendían a un real, no al valor facial de dos, así que el porte a Francia eran tres reales, pero solo lleva dos y le ponen esta multa. Se dice que el sobre es alterado porque puede ser que quien se haya percatado de la falta de un real decidió ponerle este 30 centimes, pero se supone que este sello es posterior a la primera emisión de Honduras. Entonces, cada vez que esta obra se exhibe, se pone alterado entre comillas. Este otro sobre, este no tiene ningún problema. Este es otro frente. Hay que decir que estas piezas se conocen como solo frentes. Otro frente de Amapala a Francia, con su porte de tres reales, o sea, recordemos, las estampillas valían un real, no dos, y con su marca de tránsito, bueno, tiene una multa, no sé por qué se multó, pero es una pieza excepcional de la filatelia hondureña. Por mucho tiempo estuvo guardada abajo, ya en bóvedas, y hasta hace poco la pudimos volver a ver. La imagen que tengo aquí la saqué de los archivos de la Philatelic Foundation. Creo que estas son las piezas que ahora tiene el Dr. Wu, pero no estoy seguro, no he visto las piezas del Dr. Wu, pero sé que él tiene sobres de la primera emisión, así que yo no sé si estos son solo frentes o cartas completas. Pero estas son las otras dos piezas que se conocen de la primera emisión de Honduras, muy bien circulados, ambos en Estados Unidos. Hace unos días, en este grupo de mi oficina, se habló de las cartas de Landmannicken, y la carta que se tiene de Honduras es esta. Poniéndolo a escala por la marca del steamship, puedo asumir, y por el rectángulo, este sobre se pudo haber visto así, con dos estampillas, porque el rectángulo cabe, pero me queda un espacio, y pudo haber sido así, con tres estampillas. Así que, y esto de color, estampillas rosas, me las da esta parte que está aquí, que parece que quedó un poquito de papel rosado en la carta del archivo. Así que yo asumo que este sobre en algún momento se tuvo que haber visto algo así, estoy especulando, pero por la fecha era la única estampilla de Honduras en existencia, así que así se tuvo que haber visto. Lástima que una pieza tan bonita fue destruida. Esta primera emisión tuvo sobrecargas. Se sobrecargó en la ciudad de Comayagua, y se le llaman los Comayagua, y se sobrecargó en la ciudad de Tegucigalpa. Estas sobrecargas se hicieron para bajar el valor, o incluso se sobrecargó una estampilla de dos reales con dos reales nuevamente. Se supone que esto se hizo por asuntos contables, se hizo esto con sellos manuales, estampilla por estampilla, por eso las impresiones no son muy claras. El material con que se hizo este cuñito, posiblemente madera, no estamos seguros. Y las tintas no eran las mejores, como ya se habló en las charlas de prefilatelia. Aquí se usaba la tinta, la que hubiera. Entonces estas son piezas muy bonitas. Lo que es importante de estas sobrecargas es que hasta el momento se conocen los
decretos gubernamentales que menciona que hay que hacer esto, pero no se conocen piezas circuladas. Se conocen sellos usados, por ejemplo, aquí podemos ver algunos. Aquí abajo en la contramarca Tegucigalpa de medio, la última estampilla de abajo está usada. Un sello cancelador típico de la época. Pero sobres no se conocen todavía con estas estampillas. Digo todavía porque siempre estamos a la espera de encontrar alguno en algún lado. Esta es una pieza muy interesante de la sobrecarga Comayagua. Esta, si bien es un papel, es un documento que hace mención a la sobrecarga que hay que aplicar a las estampillas. Este documento se envió a la agente postal hondureño en Panamá con las instrucciones avisándole que si usa la sobrecarga de 2 reales, medio real y 1 real, y al parecer quien hizo el documento le puso la marquita para que él supiera lo que tenía que ver. Es una pieza excepcional porque nos da una impresión muy clara de las sobrecargas Comayagua. Algo que hay que mencionar de estas sobrecargas es que abundan las falsificaciones, como fueron aplicadas a mano, tal vez a gran velocidad, no son claras las originales. Las falsificaciones tienen la peculiaridad que a veces parece hasta letra de imprenta o de computadora perfectas, unos marcos sin ningún defecto. O sea, si uno ve una estampilla de la primera emisión, una sobrecarga nítida, ya sabe que es falsa. Después vamos a la emisión de 1878 de General Francisco Morazán. Aquí podemos ver unas pruebas de impresión, porque esta emisión salió perforada. Aquí vemos unas pruebas imperforadas. Estas fueron elaboradas en Estados Unidos. Una de las estampillas, en mi opinión, más bonitas de Honduras. Y es en esta época cuando Honduras entra a la UPU. Entonces pasamos también al sistema decimal. Una carta a Estados Unidos costaba 10 centavos. Entonces, ¿qué se hizo? A las estampillas de 1 real, que eran 12 centavos y medio, como en el sobre que vemos abajo a la derecha, se vendieron por 10 centavos. Y las de medio real por 5. Así que sí, podemos ver estos dos sobres, ambos Estados Unidos, ambos llevan una tarifa de 10 centavos, aunque dice medio real y la otra dice 1 real. Después venimos a la época de CIVEC. CIVEC es otro tema de gran profundidad en Honduras que solo vamos a tocar por encima. Entonces tenemos CIVEC de 1889 que hizo una reimpresión de Morazán usando las mismas planchas, solo que cambió un poco las tintas. Esas variaron un poquito. En 1890 hizo el escudo con gran número de valores que no todos eran necesarios usarlos. Por ejemplo, un peso, encontrar estampillas de 40, 50, 75 centavos y un peso es realmente raro. Un peso era mucho dinero en Honduras de 1890, así que franquear algo con un peso tenía que ser una carta muy pesada y casi no se conoce. Pero CIVEC hacía este montón de hermosas piezas. Aquí podemos ver una cosa muy interesante. A la izquierda en la pantalla tenemos la serie original de Morazán de 1878 y a la derecha una reimpresión. A veces, viéndolas así, una al lado de la otra, se puede distinguir bien las diferencias. Sobre todo en la de 2 reales, que es la azul, es donde más fácil se puede notar la diferencia. En otras no es tan fácil por las tonalidades de la tinta, pero donde sí se puede ver claramente la diferencia entre un original y una reimpresión es en el pegamento. Si uno ve el pegamento de una serie original, es un pegamento transparente. Si uno ve el de la reimpresión, es amarillento con unas estrías que se notan al moverla en la luz y ni es necesario moverla muchas veces. Con relación a la serie de Morazán de CIVEC, hay
desde Morazán hay enteros postales, tarjetas. Ya en el escudo hay sobres, hay tiras de periódicos también, hay tarjetas. Aquí muestro un sobre, un entero del escudo y una tira de periódico. Al entero le agregaron la estampilla de 5 para completar el POP. Tenemos también de CIVEC la emisión del general Luis Bográn. De esta hermosa serie, podemos ver que incluso CIVEC se fue más allá de un peso. Hizo estampillas de 2, 5 y 10 pesos. 10 pesos era una fortuna. He visto sobres con la de 2 pesos, pero parecen sobres hechos porque quien iba a recibir iba a apreciar la estampilla. Así que podemos decir que es casi que un sobre filatélico. Pero no había ninguna carta, era un sobre pequeño, que justificara el valor de 2 pesos. Lo interesante de las estampillas de abajo es que de esas sí existen centros invertidos porque se imprimieron dos colores. Y de esta emisión también hay enteros. Y que pongo un entero y un sobre. Y hay también enteros, sobres prepagados. Tenemos la emisión de Colón, 192. Igual esta solo llega hasta un peso. Aquí vemos un hermoso sobre que sí tiene un peso. Bueno, tiene más de un peso de porte. En este tipo de sobres de Honduras es que sí se pueden encontrar estas estampillas, sobre todo en estos sobres remitidos por la New York en Honduras Rosario Mining Company, que fue una importante compañía minera establecida aquí en Honduras, en el pueblo de San Juancito, no muy lejos de Tegucigalpa. Se supone que aquí en estos sobres de gran tamaño, a lo mejor llevan documentación, alguna muestra de mineral, algo pesado que justificara el porte excesivo. Entonces, los sobres que uno encuentre de la New York en Honduras, Rosario Mining Company, son muy interesantes, todos son muy buenos, porque el porte justifica el peso del sobre. Además, por sí, los sobres eran de un papel bien grueso, bien pesados, más el contenido pesaba aún más. También seguimos con CIVEC, emisión del general Cabañas, y una emisión de abajo, la de 1895, nosotros llamamos La Justicia. Se parece mucho a una emisión de Nicaragua con el mismo tema. Recordemos que CIVEC, cuando era el que diseñaba las estampillas de todos nuestros países en esta época, y los motivos hasta cierto punto se parecían. De Cabañas tenemos estampillas, un sobre, y aquí tenemos unas pruebas de dado de un peso y un centavo, ambas en color verde, estampilla de un peso, no salió en este color. El general Cabañas fue presidente de Honduras, él fue el primero en proponer, en tener una idea de un ferrocarril interoceánico entre el Atlántico hondureño al Pacífico. El sueño del general Cabañas aún no y no se ha llegado a concretar. De la serie de La Justicia tenemos enteros de sobres, enteros tarjetas, también hay tiras de periódico. Aquí lo interesante de esta tarjeta de 3 centavos es que está mal perforada. Se suponía que la perforación tenía que caer entre los dos marcos verdes que vemos arriba, pero esta perforación agarró parte de la tarjeta gemela de ella. Ok. Después nos vamos hasta el año 1898, cuando aparece ya la primera emisión en Honduras, que es la que tenemos a la izquierda del presidente Celio Arias. Fueron 8 valores y la segunda emisión impresa en Honduras, la locomotora, que vemos a la derecha, otros 8 valores. En mi opinión, este es un gran mérito en Honduras. No son tan bonitas como las estampillas de CIVEC, pero ya había la necesidad aquí de imprimir nuestras propias estampillas. Nosotros nos desligamos de CIVEC antes que lo hicieran algunos otros países. Y se imprimieron estas. Lo interesante de estas dos emisiones es que por un tiempo tengo entendido que solo se vendían para franquear una carta. Así que si alguien llegaba y quería comprar, no, y la carta, entonces no le vendían.
Por eso abundan las falsificaciones para satisfacer al naciente mercado filatélico de finales del siglo XIX. Entonces empezó a falsificar casi tan pronto como esta serie salió. De la serie de Celio Arias, hay 4 falsificaciones conocidas, solo las muestro aquí, pero esta merita otro estudio. Y de la serie de la locomotora, hay 5 falsificaciones conocidas que también ameritan otro estudio. Hay algunas falsificaciones, como la primera, voy a mencionar, que es muy burda, o la tercera, la que está en medio, la tipo C, que se equivocaron en el año, incluso pusieron 1896 en vez de 1898, así que el falsificador ni ese cuidado tuvo. Pero hay otras que son más difíciles, como la última, es una falsificación, hay que verla bien con lupa, pero hay otras como la primera, que a simple vista, hasta de lejos, uno puede decir, si está familiarizado con la serie de la locomotora, falsa. Aquí solo para mostrar, aquí voy a mostrar unos cuantos sobres generales. Este es otro sobre de la Rosario Mining Company. Lo interesante es que también, este también lleva una estampilla de un peso y lleva más de un peso de porte si uno suma todos los valores. Sobre muy bonito. Otro presidente de Honduras en una estampilla, este es el general Santos Guardiola. Ya empiezan a ver por dónde van las imágenes de las estampillas hondureñas. Solo jefes de Estado. Bueno, la mayoría. Algo interesante con estos sobres de esta época es que es mucho más fácil encontrar sobres, digamos, este generado en Amapala, que habíamos mencionado, o sobres de alguna legación diplomática, donde más se escribía. Pero en aquella época en Honduras, la población, poca, muy poca. El analfabetismo muy alto, lastimosamente, y mucha gente simplemente no tenía necesidad de andar escribiendo fuera. Entonces, casi todos estos sobres que se conocen de esta época, aquí estamos a principios del siglo XX, son sobres o de Tegucigalpa, de Amapala, San Pedro Sula, o ya de las localidades en la costa norte donde la industria del banano estaba teniendo auge. Pero de algún pueblo en el interior es muy raro encontrar y es muy interesante cuando se encuentra algún sobre de algún pueblito en el interior de Honduras. También en Honduras era común encontrar sobres con estampillas bisecadas. Sabemos que esto es una práctica penada por la UCU, pero aquí si no había estampilla, había que recurrir a lo que se tenía a mano. Este sobre tenía que ir con 15 centavos, entonces vemos 2, 4, 6, 8, 10 centavos enfrente, 12, 14 atrás y la mitad de una de 2 centavos, 15. ¿Cumplió con el porte? Sí. ¿Hizo algo indebido? También. Pero ni modo, había que despachar la correspondencia. Hay ejemplos de Honduras de estampillas incluso trisecadas, así que si se necesitaban 2 centavos y solo había una estampilla de 6, se partía en tercios. Muy raro encontrarlo, pero existe. La mayoría solo la partían por la mitad. Algo que hay que mencionar de Honduras, poco conocido, es la marca de control Permítase. El permítase es una habilitación. Sé que en algunos países existe unas sobreimpresiones que dicen habilitado. El permítase es una especie de habilitado. Lo interesante de permítase es que solo existe en las estampillas o en los enteros en el puerto de Amapala, en el sur de Honduras. Así que si usted encuentra, porque ya los he visto, me los han mandado, sobres con esta estampilla de la locomotora, permítase, de Puerto Cortés, es un sobre falso. Puerto Cortés, para empezar, queda en el Atlántico hondureño. Y esto solo era en Amapala, que es una isla en el Pacífico. El permítase se aplicó en 4 emisiones. La emisión de Celio Arias, perdón, 3 emisiones. Celio Arias, la locomotora y Santos Guardiola. Este era un sellito que se aplicaba a las estampillas en el pliego o planilla, como prefieren algunos, u hoja.
o en los enteros. Nunca como sello cancelador. También existen falsificaciones que seguramente por desconocimiento el falsificador amarra la estampilla con permítase. Falso completamente, porque las estampillas ya estaban con la marca desde la Administración de Rentas de Amapala seguramente y llegaban al correo canceladas, como este ejemplo que les estoy mostrando. Esta es una hermosa pieza de un pliego de un peso de la emisión de Santos Guardiola de 1903. Aquí tengo entendido que el pliego está doblado. Una lástima, pero si se fijan, ya tiene la cancelación permítase. Incluso hay algunas piezas en donde alguna de las estampillas queda sin la cancelación permítase, lo que lo vuelve una pieza incluso más interesante. Si se parte el pliego, esta pieza se pierde y uno no sabe que era de un pliego de permítase. Esto de permítase se hacía porque las estampillas de Honduras tenían cierta fecha de caducidad. O sea, vencían, tenían que llegar las nuevas estampillas al correo. Pero como el transporte en Honduras en aquella época era muy tortuoso, muchas complicaciones podían suceder, no llegaban las estampillas a tiempo, no llegaron las estampillas a Amapala, por lo visto 3 veces. Entonces había que seguir permitiendo el uso de las estampillas que por ley ya estaban vencidas o los enteros que ya estaban vencidos. Entonces por eso permítase su uso. Ok. Después yo aquí quiero mencionar un periodo que yo, marcas y sobreimpresiones de 1910 a 1932. En colección de Honduras, o quien ha visto estampillas de Honduras de este periodo, puede ver que abundan las sobrecargas, sobreimpresiones, y se preguntarán por qué. Como se mencionó en la conferencia de ayer, Honduras, lastimosamente, vivía en levantamientos armados constantes hasta 1932-1933. Así que cuando llegaban los revolucionarios a algún pueblo y asaltaban la administración de rentas, se robaban lo que había que robarse, el dinero, se robaban los sellos, y había que habilitar estampillas para que fueran utilizadas, o simplemente no había dinero para imprimir algo nuevo. Entonces se sobrecargaban remanentes de una emisión anterior para que fueran habilitadas para su uso. Por ejemplo, aquí podemos ver una, dice, habilitado, vale un peso. O sea, se habilita una estampilla que ya legalmente no tenía que ser usada, pero hay que usarla porque no había. Entonces había que suministrar las estampillas a las agencias postales. Entonces si podemos ver aquí esta página de Spot, todo lo que está en rojo son sobrecargas, sobreimpresiones, así que Honduras era una sobrecarga tras otra, lo que a veces hace que clasificar las estampillas hondureñas sea un poquito de un dolor de cabeza, porque algunas se parecen mucho, o hay estampillas que han sido sobrecargadas 3 veces en diferentes años, entonces hay que encontrar cuál es y de qué serie pertenece, y lo que también lo vuelve interesante a mi parecer. Tienen las sobrecargas y sobreimpresiones, incluso las primeras estampillas aéreas de Honduras que ya vamos a mencionar son sobrecargas y sobreimpresiones. Algo que también se mencionó en la charla de ayer es que cuando llegaban y asaltaban la administración de rentas y la incendiaban generalmente. Esta es una fotografía de Tegucigalpa de 1924. Y la leyenda en la foto dice, adiós a la administración y correo. Así que agarraba fuego la administración de rentas, lastimosamente también agarró fuego el correo, y alguien tuvo la idea de inmortalizar el momento en una fotografía. Así que aquí está ejemplificado que sí sucedía que las administraciones de rentas se incendiaban. Eso también ocurrió después. Me cuenta un amigo mío filatelista también, hubo una vez que sí fue secreto a voces en Tegucigalpa que se iba a quemar la administración de rentas porque no querían que descubrieran algo en los libros contables. Eso también sucedió.
¿Cuándo acaba estas insurrecciones? Bueno, esto acaba en 1933, cuando toma posesión el presidente Carías Andino, muy querido por muchos y también muy odiado por otros muchos. Él gobernó con mano de hierro, fue dictador. Pero hay que reconocer que sí puso orden. Se cuenta que en la época de él uno podía dormir con las puertas sin llave y no había temor que haya algún asaltante. Uno podía estar con joyas y no pasaba nada. ¿Qué fue lo malo que hizo? Que persiguió a tanto oponente político como tuviera, los iba persiguiendo hasta mandarlos al exilio. La estampilla que vemos abajo, muy bonita por cierto, ese puente que se ve es el puente Carías, que aún existe el día de hoy. Y él hizo mucho aquí en Honduras, sobre todo en Tegucigalpa. El Estadio Nacional lleva el nombre de él, todavía existe. El edificio del aeropuerto, la parte antigua, fue iniciada durante su administración. No lo inauguró él, pero ese edificio aún existe el día de hoy. Pero aquí esta estampilla de abajo de 21 centavos, muy bonita, tiene algo que me llama la atención. Dice prolongación del periodo presidencial. Ya con eso hay que ver que no era democrático que se dijera, porque él prolongó su periodo presidencial más de una vez. Pero lo interesante, a mi parecer, es este lema que dice aquí, paz, trabajo, ciencia. Se supone que esos eran los lemas de su gobierno, pero para sus oponentes los lemas eran encierro, destierro y entierro. Así que si usted no estaba con el general Carías, estas tres opciones eran las que usted tenía, las que les acabo de leer. Muy pintoresco personaje. Ok. Ahora vamos a hablar de algo que nos gusta mucho en Honduras, que es del correo aéreo. El correo aéreo en Honduras inicia en 1925. ¿A quién hay que reconocerle la iniciativa? Aquí vemos esta estampilla superior, en el lado superior izquierdo, una estampilla de 10 lempiras, con la imagen del doctor Thomas Pounds. Él fue el pionero del correo aéreo en Honduras. Él era el dueño de una pequeña empresa aérea llamada la Central American Airline, que fue la que hizo los primeros vuelos de correspondencia entre Tegucigalpa y Puerto Cortés. Puerto Cortés queda al norte de Honduras, un puerto muy importante, aún hoy de los más importantes de Centroamérica. La estampilla grande de 50 más 5 muestra al piloto Thomas Morgan y el avión con el que se llevó la primera correspondencia aquí en Honduras. Y abajito vemos el mapa de Honduras y la ruta de Tegucigalpa a Puerto Cortés, que es la que estoy marcando en rojo. Estas estampillas fueron impresas por un señor llamado Carl Snow, que aquí vemos la foto del señor Snow. Él era un evangelista, un misionero. Vivió aquí en Tegucigalpa, en esta casa que vemos aquí, una casa muy modesta, algo muy, muy sencilla. Él, como misionero, hacía sus panfletitos para la iglesia en una pequeña imprenta manual, muy similar a la que estoy mostrando aquí abajo. Entonces, el doctor Pounds le dice a Snow que necesitan unos sellos porque el gobierno le queda mal al doctor Pounds para las estampillas de correo aéreo. O sea, se suponía que en el contrato de Pounds quedó establecido que había que hacer estampillas para el servicio aeropostal, pero cuando llegó el día el momento de pedir las estampillas, el gobierno dijo, no las tengo. Así que aquí le damos unos remanentes. Usted se encarga de sobrecargarlos para su uso aeropostal. La condición del correo aéreo de Honduras, que era solo interno en aquel momento, era que se compraba el porte doméstico al correo nacional y las estampillas aéreas al doctor Pounds. Estas estampillas se vendían en el negocio del doctor Pounds y al parecer también en una barbería muy, muy conocida en la Tegucigalpa en 1925. Pues se sobrecargaban en esta pequeña imprenta, solo se podían sobrecargar en bloques de 12. Así que uno
Cuando piensa en correo aéreo, uno piensa en aviones, aves, zeppelines. Lo que menos imagina ver en una estampía aérea es un teatro o un puente ferroviario, pero, o una estatua. Pero eso es lo que sucedió en las estampillas de Honduras. Las primeras estampillas aéreas son sobrecargas en motivos que nada tienen que ver con la aviación. Aquí podemos ver dos bloques muy bonitos. Estos bloques cabían exactamente en la imprenta manual que tenía el señor Snow. Se ha conseguido una imprenta muy similar y se ha medido y solo pueden entrar un bloquecito de 12, de 4 por 3 de alto. Y abajo podemos ver una fotografía del avión pilotado por Morgan en el aeropuerto Tonkontín de Tegucigalpa en 1925 y el avión dice Correo Aéreo Central American Airlines. Aquí podemos ver otro ejemplo de las primeras estampillas de Honduras. Podemos ver el Teatro Nacional en la estampilla de 50 centavos. Un puente ferroviario, el puente sobre el río Ulúa, que aún existe el día de hoy. Y podemos ver dos estampillas con una estatua del general Francisco Morazán. Estas dos de aquí abajo fueron recientemente subastadas en la primera subasta de Corinfida de material de Brian Morehouse, alcanzando un muy buen valor. Estas de abajo son muy, muy raras. Casi tan raras como las de arriba. Pero hay incluso estampillas más raras de Honduras, de las que voy a hablar ahora. Bueno, aquí primero vemos dos sobres circulados con las estampillas aéreas. El porte ordinario, 6 centavos, pagado al correo, y los 25 centavos en el de arriba al pounds. El sobre de abajo lleva doble porte aéreo porque una estampilla de 50 centavos. Y el porte ordinario de 6. Eso está muy bien. Esta imagen nos muestra dos de las rarezas más importantes de Honduras. A la izquierda, la Honduras roja. Roja por su sobrecarga en rojo de la palabra aerocorreo. Y la muy conocida Honduras negra, con su sobrecarga en negro, aerocorreo, y la sobrecarga también de 25, obliterando el valor de 10 centavos. Así que aquí se sube el valor de la estampilla de 20, de 10 a 25 centavos. De la Honduras negra solo se conoce un ejemplo. Aquí yo tuve la fortuna de poder ver, y esta fotografía que ven arriba es de la Honduras negra, esta la tomé yo en la exposición en Nueva York en el 2016, y abajo estoy saludando al señor Sonman, el presidente de Mystic Stamp, quien fue la empresa que compró este material de Honduras en la subasta de Cherryston en enero de 2012. Lo interesante es que aquí en esta foto, bueno, aquí en la flechita estoy indicando cuál es la estampilla de Honduras negra. Y lo que me gustó mucho ver en Nueva York es este póster que está aquí a la derecha, que explica toda la historia de esta estampilla hondureña. E incluso aquí atrás mío hay unos pequeños panfletos, unos folletitos que se obsequiaban donde estaba toda esta información, todas las peculiaridades de esta emisión postal hondureña. No solo de la Honduras negra, sino de estas estampillas de 1925. Algo que hace poco nos dimos cuenta es que Mystic vendió todo su lote de Honduras negra y otras, porque no sé cuánto era todo lo que tenía atrás, esto que está atrás del vídeo, todo es material aéreo hondureño, pero recientemente vi que ellos vendieron su lote, dice Black Honduras y colección. Ya lo vendieron, ignoro quién sea el nuevo propietario. Algo que hay que mencionar en el correo de Honduras, a correo aéreo, es que el doctor Pounds, bueno, este servicio de aerocorreo fue en 1925, unos meses de 1926. Lastimosamente el doctor Pounds tuvo muchos problemas y tuvo que dejar el servicio. Intentó reactivarlo en 1927. Aquí podemos ver unas etiquetas para encomiendas con unas estampillas que él era autorizado a vender para pagar el transporte aéreo.
o este sobre que vemos abajo, que solo tiene el valor de porte ordinario de 6 centavos, no tiene porte aéreo porque era un sobre dirigido a él. Él no se pagaba, seguramente no le interesaba pagarse el mismo porte aéreo, y los intentaron localizar en San Pedro Sula, no estaba, tacharon. En el pueblo de Yuscarán no estaba, lo tacharon, lo encontraron en Siguatepeque, donde fue entregado a la cárcel. El doctor Paus, lastimosamente, tuvo mucho, mucho entusiasmo con el correo aéreo, pero no pudo hacer despegar sus negocios, y después dejó definitivamente la empresa aérea y siguió ejerciendo su profesión, que era dentista. Después del correo aéreo en Honduras, se reactiva hasta 1929 con las rutas PAM 5 de Miami a la zona del canal, y después siguiendo a Sudamérica, o PAM 8 de México a Honduras, posteriormente también conectando a Panamá y zona del canal. Algo interesante del correo aéreo de esta época en Honduras es que quien realiza el primer vuelo de pasajeros ya en esta ruta de Miami a Panamá, aterrizando, bueno, acuatizando en tela, porque un hidroavión, fue Charles Lindbergh. Tela, para los que no conocen, es un puerto muy importante al norte de Honduras. Ya para 1929, puerto por donde salía mucha la producción de la Tela Railroad Company, que era subsidiaria de United Fruit. Así que una ciudad muy pujante en el norte de Honduras. Entonces, Honduras, como está muy bien ubicada para la ruta de Florida a Panamá, contábamos ya con este transporte regular de correspondencia y pasajeros de norte a sur. Podemos ver aquí brevemente otras emisiones aéreas de Honduras por esa época. Nuevamente sobrecargas, porque el gobierno no estaba listo para mandar a hacer estampillas únicamente para el servicio aéreo. Hay un personaje en la filatelia hondureña que hay que mencionar. Aquí, por suerte, tenemos una fotografía de él en una tarjeta. Él era un filatelista, un comerciante, y también fue, si no me equivoco, director de correos. Era el doctor Raúl Durán Membreño. ¿Qué se le debe reconocer al doctor Membreño? Que gracias a él existen muchas piezas importantes en la filatelia hondureña, como la pieza que vemos abajo a la izquierda, que es un entero postal conmemorativo al primer vuelo de Tegucigalpa, Tela, y después también estaba la ruta Tela, Miami. Este solo era el trayecto local de Tegucigalpa. Las estampillas que vemos abajo, las dos de un centavo, la verde y la son muy raras. O sea, al doctor Durán Membreño hay que reconocerle que él se esmeraba en preparar los sobres, les ponía el porte, las matas sellaba bien, las hacía circular, buscaba estampillas raras y aquí circulaba la pieza y la guardaba. Eso hay que reconocerle, y gracias a él tenemos muchas piezas interesantes. Pero ¿cuál fue el problema, en mi opinión, del doctor Durán Membreño? Que después muchas de sus obras aparecían con variedades que son admitidas porque eran hechas en el taller del Estado, con los tipos, en la máquina, pero solo sus obras tenían estas variantes, o era muy común que sus obras estuvieran llenos de errores. Él fue director de correo, a lo mejor tuvo acceso a este material. Ya al final de sus actividades filatélicas, sus sobres son muy bonitos, pero en lo particular a mí no me gustan mucho, porque como que ya empezó a abusar un poco del mercado filatélico. Pero son estampillas válidas, hay que reconocer, pero ya se nota que sí son meramente sobres filatélicos. Ahora, Honduras, en mi opinión, de 1940 al 2019 no tiene cosas interesantes, pero no hay tantas variedades. Nuestros temas filatélicos en realidad son muy localistas. Tomas de posesión, cambios de gobierno, se conmemora un golpe de Estado, se conmemora
otro, una elección presidencial. Hay emisiones, obviamente, como... Aquí, vamos a ver, aquí donde estoy mostrando, aquí arriba a la izquierda, por Isabel la Católica, hay una emisión alusiva a Abraham Lincoln. Eso es otro, que, eso es otro tema que abunda en Honduras, tema a los Estados Unidos. Muy bonitas estampillas. Pero de ahí, casi todas, en mi opinión, son temas muy locales. Inauguración de un hotel, un tema muy local, muy localista desde Honduras. De ahí no hay muchos errores. Existen errores, sobre todo en las sobrecargas, pero no muy comunes. Lastimosamente, la calidad de la impresión con los años ha bajado. La única empresa que en este momento realiza impresión de estampillas es una empresa estatal, y su maquinaria lastimosamente no es la más moderna, pero en ocasiones hacen un trabajo decente, pero no es la constante lastimosamente, a mi opinión. Y esto que vemos aquí son de las últimas emisiones de Honduras, en donde al parecer, a opinión de algunos, se ha tratado de mejorar un poco el aspecto visual. Necesitan algún retoque todavía, alguna mejora, pero ya estas tres estampillas, sobre todo la de arriba, que es UPAEP, y la de abajo a la izquierda, que también es otra emisión UPAEP, están bonitas. La de la abajo a la derecha de la biosfera del río Plátano, son aceptables. Entonces, esto hasta el momento es lo último de Honduras. No sabemos en este momento cuándo va a haber algo más, porque está el correo cerrado, pero confiamos que dentro de poco tengamos nuevas emisiones postales para satisfacer todas las demandas de los filatelistas nacionales y extranjeros. Una cosa más que quiero mencionar, aquí como lo puse en la tabla de contenidos, tenemos la lámina del anuncio. Así que aquí en Honduras, casi todas las investigaciones que hemos encontrado de filatelia hondureña, o todas las investigaciones que se han hecho de filatelia hondureña, están en nuestra revista Honduras Filatélica. Muchos de los datos, incluso de los que nos mencionó ayer Edgardo, son de su autoría y están en esta revista, que es muy buena. Sé que muchos de ustedes la reciben por canje, pero si aún no la reciben, ahí están el email o la dirección postal para que nos escriban y se las hacemos llegar. También nos pueden encontrar en Facebook, como facebook.com Pleca Filatelia de Honduras. Y espero que esta charla les haya gustado, y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien. Muy bueno, Mauricio. Gracias. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, con gusto, dime. Bueno, yo tengo una colección de Honduras básica, y las cosas que más me ha costado es ubicar y identificar las sobrecargas de la primera emisión, las de Comayagua y las de Musical. Sí. ¿Hay algún catálogo, algún folleto, algo donde se pueda ver como con más detalle cuáles son? Porque te digo, tengo algún material de eso, y con el catálogo es cuando no se puede, es muy, muy complicado, porque no. Lastimosamente, César, solo disponemos del Scott hasta el momento. Hemos hablado aquí en Tegucigalpa de ver si a futuro pudiéramos hacer un catálogo propio, pero por los momentos solo usando Scott. Pero si gustas, nos mandas un escaneo, porque algunos de nuestros socios son muy estudiosos de la primera emisión, y creo que con gusto te podrían ayudar a identificar cuáles son tus estampillas y ayudar a ubicártelas, si son de Comayagua, si son las sobre impresión Tegucigalpa, y cuáles son adentro de cada una de ellas. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio. Sí.
Una consulta sobre tu imagen número 18. 18, aquí la abrimos. Dime. Ok, según lo que dijiste, vos mencionabas de que a ese sobre le hacía falta un sello. Sí, porque el otro que se conoce a París tiene 3 estampillas de un real, porque se vendieron a un real. Este sobre lleva 2. Sí, correcto, pero lo que yo puedo deducir de ese sobre es de que efectivamente el porte era de 3 reales. De 3 reales, pero la tercera estampilla no se le puso. Y de hecho, abajo de las estampillas tienes el 0, que era lo que veíamos ayer, de que el postmaster ahí en Tegucigalpa, o a donde fue puesta la carta, se dio cuenta, le puso el 0, le dio trámite para que siguiera su camino, pero el 0 era un indicativo para que en París le pusieran los 30 centimes de multa porque el porte era inadecuado. Sí. Perfecto. Nada más ahí el único tema es que esto es pre-UPU, ¿no? Sí, pero esto ya es la GPU. Ese también es lo que estaba viendo, sí. Y es buen punto. Esto es parte de la GPU, entonces esto tiene que haber ido vía... No, es Colón and Pingüey. Maybe. Ahora, ¿la T de Taza es francesa o es hondureña? ¿Cuál? La T de Taza. Esa yo la he visto en sobres de Perú también. Sí. Yo creo que es francesa. Creo que es francesa, porque igual amarra el sello francés y el hondureño, y entonces fue puesta en Francia. Exactamente. Ya después, por convención UPU, la T se colocaba a la salida, pero esto es previo, entonces todavía no había convención y ahí lo pusieron en destino. Pero también mencionabas que los 30 centímetros son posteriores a esta. Sí, aquí abajo dice, lo curioso dice aquí, que el sello de multa de 30 céntimos fue emitido en Francia hasta 1878, cuando se supone que los sellos de la primera emisión ya no tienen validez. Pero esas son las cosas que... Esta pieza requiere mayor estudio, pero lo que sí concordamos es que sin el sello de los 30 centímetros, así salió de Honduras. Pero no creemos que se haya caído la estampilla, pero porque era una tira. Generalmente eran tiras de 3, que las cortaban y las pegaban. Aquí cortaron una tira de 2. ¿Qué pasó con el tercer sello? No sabemos. Ok, pero hay algo, Mauricio, hay algo importante. Yo estuve investigando por el sobre que yo tengo y estamos de acuerdo de que la UPU todavía no había entrado con su función, digamos, de tener todo en orden y todo el asunto. Pero hasta donde yo he investigado, desde el tiempo del Renacimiento, los ceros alrededor de algo que estaba malo o de un error era práctica normal entre las personas que eran educadas para indicar de que ahí había un problema. Uh-huh. Mauricio, sí, dime. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Justamente lo que está hablando Molina es lo mismo que señalé ayer. Yo creo que la indicación del círculo es algún tipo de anomalía. Sí. No te podría decir cuál es porque no soy entendido en el tema, pero no tengo dudas de que algo estaba pasando, que no era correcto. Pero te quiero hacer otra consulta porque te puedo añadir algunos antecedentes que pueden servirte bastante. Perfecto, sí. Primero, una pregunta, porque yo no lo sé. ¿Sería el correo británico el que manejaba esta correspondencia? No, tengo entendido que esto lo manejaba en Panamá esto se manejó por el correo francés. Sí, este es directo. Exacto, en Panamá fue el correo francés. Por el correo francés. La gente. La gente francés, sí. Honduras tenía una gente en Panamá, pues el correo francés. Bueno, ellos tenían acuerdos entre el correo británico y el correo francés, porque justo en 1876
Y por eso me interesaba ver la fecha, porque no la reconozco bien. No sé si dice febrero. No, creo que febrero, sí. Está un poco movida la marca. Sí. Yo no sé si es 7-6, para mí es 7-8. Sir, adelante. Bueno, si llega a ser 7-8, está en vigencia un acuerdo, el último acuerdo que existió entre Francia y Gran Bretaña, que entre los dos efectivamente llevaban la correspondencia mutuamente. Uh-huh. Y esa marca de los 12, digamos, que es el arribo a París, que es un franco y 20 centavos franceses, lo paga el destinatario. Pero la marca T, y eso es una cosa muy interesante que podemos hablar el otro día, porque yo tengo una correspondencia a las oficinas postales británicas, y era el crédito que, de una u otra forma, el correo francés le tenía que pagar al correo británico por haber transportado la correspondencia. Entonces, muchas de estas cartas hacían un viaje, una ruta por el Pacífico, iban al Estrecho de Magallanes y volvían al Atlántico. Y está tratando de ver, no tengo esta información ahora, cuál es la recalada de los barcos. Pero es muy posible que, y esa información la puedo confirmar posteriormente, que sí haya recogido correspondencia por el Atlántico en Centroamérica rumbo a Europa. Y ahí entonces me hace mucho sentido la marca, porque esta T triangular era también un crédito que se daban entre ambos correos. No necesariamente la T, esta T en particular que estamos viendo acá, si está pegada sobre, era una marca francesa efectivamente, pero también indicaba un crédito respectivo entre los dos correos por cada onza transportada. Entonces, si se puede verificar exactamente la fecha, yo sé que ese acuerdo estaba justamente a partir de 1876, porque tengo bastante correspondencia que lo señala, digamos. Entonces, sí. Lo que no sé es si existe esa posibilidad de que haya sido transportada por algún tipo de este acuerdo entre Gran Bretaña y el correo francés. Y sí, Cristian, te agradezco mucho estas observaciones. Yo consultaré, bueno, pediré un escaneo en alta resolución, sobre todo para ver si podemos descifrar bien esta fecha de la marca de Colón Aspinwall, para deducir si es 7-6 o 7-8, para así poder esclarecer el misterio de esta pieza. Mauricio. Sí. Un comentario. Perfecto. Dime. Se trata de lo siguiente, me llama mucho la atención la posición de la estampilla de los 30 céntimos. Se supone que esa estampilla la pusieron cuando la carta llegó a París y sí. La carta estaba cerrada en ese momento. Claro, sí, si usted se figura, si ve la línea del quiebre del sobre, la estampilla sobresale un poquito. En esa parte. Okay. Entonces aquí, uno se pregunta si esa parte está quebrada o si la colocaron después. En mi opinión, muy humilde. La imagen que tenemos, Ojo, sí. En mi opinión, muy humilde, esa estampilla fue colocada posteriormente porque no tenía razón que si la carta estaba doblada, esa estampilla quedara en esa posición. Y alguien, pues, pudo haber falsificado los sellos de la casa. Voy a pedir una imagen en alta resolución de esta pieza porque parece que aquí hay un pequeño también pliegue en la estampilla, aquí en el mero borde, donde tengo la puntita del mouse en este momento, aquí. Hay un pequeño quiebre, parece en la estampilla de 30 centímetros, pero con esta imagen no se puede apreciar más. Y también aquí ya expandí mucho la imagen, pero sí prometo conseguir un scan en mejor resolución para que podamos estudiar esta pieza. Sería bueno que incluso la estudiáramos en GIMP, Henry, a ver si... Sí, eso es lo que te iba a decir. Y también quería hacer un comentario, porque mira, esta, así sea 7-6 o sea 7-8, la GPU, la General Postal Union, empieza el 1 de julio del 7-5. O sea, esta de hecho es GPU. Honduras entra a la UPU al mismo tiempo que el Perú en abril del 7-9. O sea, estamos hablando del periodo de la GPU. Correo de Honduras a un país miembro de la GPU, como era Correo de Perú o cualquier otro que no era miembro de la GPU, se procesaba de esta manera. Pero antes de pasar ahí, voy a ir a esto. Esta salió por barco francés de Colón, y ahí está la marca Colón Aspinwall, a San Nazarí. O sea, esta no pasó por Inglaterra. Esta fue de frente,
de Colón a Francia. Francia era miembro de la GPU y el reglamento de la GPU era el siguiente, ¿no es cierto? De que al arribo de una carta de un país que, a un país GPU, que, de un país que no era miembro de la GPU, se cobraba un porte que era el doble de acuerdo a la tarifa interna de ese país, en este caso de Francia, hacia el país de donde viene, en este caso a Panamá, o Honduras, que creo que era lo mismo. Y ese porte me parece que en esta época era un franco 50. Entonces, eso quizás podría explicar los 30 centimes. Ahora, eso es especulación porque eso todo pasa por ahí, pero eso quizás lo podría explicar. Gracias, Enrique. Walter, ¿tenías una pregunta? No, fue al mismo tiempo que Manuel. Me llamaba la atención el doblez que tenía el frente, sí. Pero como vas a tratar de conseguir un scan mejor, de repente ahí vas a descifrar cómo era ese doblez. Pero de cualquier forma, si estaba doblado antes, no tenía sentido poner el sello ahí, lo hubieran puesto más abajo. Igual del otro lado. Después no creo que alguien lo haya doblado después para doblar el sello, por eso. Me llama la atención. Yo acá en Argentina he visto cartas que de pronto la han colocado inadvertidamente mal y le quedó sobrando en el borde y se plegó por atrás. Hay sobres en Argentina, sí, también, perfectamente circulado. También hay sobres aquí que la estampilla la colocaron y una parte está fuera, o sea... Quedó por fuera. Sí, puede pasar. También puede pasar. También sí, que quedó bien. Volando. Sí, quedó volando. Y circuló y llegó y uno lo tiene en la colección volando fuera de la superficie. Sí. Sí. Matasillo está muy bien colocado, entonces. Si vamos a hablar así. El doblez del lado izquierdo del sello de 30 céntimos no se ve. Hay que esperar una buena... Claro. Una buena resolución. Sí, claro. Voy a procurar con esa imagen y si la consigo, la compartimos aquí en mi oficina. Bueno, trata de conseguirla antes del sábado, cosa que cuando vemos en GIMP la disectamos ahí también. Perfecto. Mauricio, sí, dime, quería complementar... Tu charla de hoy, que estuvo muy buena, porque no, a mí me dio una idea de todo Honduras, que la verdad que no sabía. Pero sí, que en la primera emisión, que vos decías que este, por ejemplo, es un frente, y después habían dos más que vos mostraste, creo sí. Que era uno naranja y uno amarillo. Esos mismos. Eso sí, son las únicas dos cubiertas enteras que existe de la primera emisión de Honduras, eso sí. Estoy seguro. Que vos decías que no te acordabas sí. Si podía ser un sí. Frente o no. Sí. Yo no me acordaba porque, bueno, lastimosamente yo no las he visto, pero solo las he visto en esta imagen, pero no he encontrado la información que lo respaldaba. Es seguro. Son las únicas dos cubiertas enteras que se conocen con la primera emisión de Honduras. Son muchas gracias, espectaculares. Por el dato. Son espectaculares. Sí. Y los pliegos enteros de esta emisión se conocen, dices, ¿no? Déjame ver, te procede unas cuantas. Bueno, se conoce así, bueno, aquí este recuadro blanco que está aquí abajo tapa, pero solo se conoce así este panel. El pliego completo del panel A, B, C y D, no, eso no existe. ¿Qué es cuatro veces esto? Que es cuatro veces esto. Esto es algo realmente grande. Entonces, y con un buen margen entre el panel A. Dime, Robert. 200 estampillas cada una, cada pliego. No, eran, ya te digo, 120. 480 en total. 480. Entonces, no se conoce así una pieza de los paneles juntos, no. Se conocen por ya cortados. Pero algo pegado o que exista
estampillas del panel A unidas al D tampoco, o del A al C tampoco. Existen solo piezas cortadas, no la hoja entera de 480, por lo menos aquí nunca hemos visto uno. Y no se conoce ningún Ted Besh, qué lástima, ¿no? No hay Ted Besh, eso es lo que... Ah, perdón, eso está abajo. Dice, no existen pares Ted Besh verticales o pares Butter horizontales. O sea, ¿quién cómo cortó? ¿Y cómo se llegó a descubrir que era todo, si no existe, cómo alguien lo estudió eso, que se llegó a determinar que la hoja era tan grande? Porque creo que pudieron armar... Porque en esta colección, bueno, aquí yo puse solo algunas imágenes, pero en esta colección están las panelas, el panel A, B y C, y sobre todo creo que lo deducen por el margen grueso. Entonces, claro. Este es el panel C. Bueno, lástima, yo tengo las imágenes de los otros paneles, y sí, uno puede intentar armarlos, sobre todo con estas letritas A, B, C y D. ¿Se sabe quién tiene todas las otras partes de las planchas, digamos? Bueno, sí, bueno, esta imagen la saqué de la colección de Camel Cafati que ustedes vieron en Brasil. Él tiene otras, y tiene de estas, de las dos reales en verde, y tiene de las dos reales en rosado. Pero por cuestión de la charla de hoy, solo agarré una imagen donde se notara ya la letra C en chiquito, que está ahí arriba en la esquina superior derecha. Pero él tiene en su colección las otras partes del panel, de toda la hoja, de todo el pliego, y en su colección para ir armando los paneles. 280 sellos. ¿Son? Se supone que son 120. Un pliego, 480 sellos. Un pliego, 480. Un pliego sin cortar, 480 sellos. O sea, es una hoja. Eso era una sábana. Es una sabanita, sí, es. Sí, es grandecito. Como cuatro hojas, tamaño oficio, y más un poquito de margen. No se conoce ninguna entera, ¿no? No, hasta el momento que nosotros sepamos, no se conoce ninguna entera. Por la duda, fragmentos, así, estos, pero la entera no. Dime. ¿Y había agencia postal inglesa en Honduras? Hasta el momento nunca hemos visto una carta de esto de agencias postales inglesas o francesas en Honduras. O sea, vía consulado, los consulados aquí no recibían correspondencia para el extranjero. Y estando tan cerca de Panamá, creo que quizás no lo justificaría, pero sí. Pues siempre pudiese haber existido, sobre todo con tanto comercio. Actualmente solo puedo dar fe de una agencia postal, digamos, extranjera que está en Honduras, y es la agencia postal adentro de la Embajada Americana, que tiene su DPO, su Diplomatic Post Office, que solo es para los americanos, pero es una agencia postal en Honduras y en la base aérea Sotocano en a las alturas de Comayagua, que es una oficina postal del US Army. Pero esas son las únicas oficinas postales extranjeras en Honduras. Y aquí también mostraste un sobre del consulado americano en Tegucigalpa, pero sí. Circulado por el correo de Honduras. Pues, sí, casi todas estas, vamos a ir más adelante. Porque la costumbre que tenían ellos antes de que los países estos entraran a la UPU es que le ponían las estampillas americanas, en este caso en Honduras lo hubieran hecho, pero correspondiente al porte de ingreso en Estados Unidos, cosa que cuando llegaban a Estados Unidos ya no la multaban, ya estaba prepagada por el consulado que venía. Pero aquí no, toda esta correspondencia consular que he visto hasta el momento con porte hondureño, sí. No tiene porte extranjero. Sí, sí, este ya es post-UPU, nada, 92. Sí. La embajada americana estaba en San Juancito, ¿no? Donde estaba la mina. Sí, la primera embajada americana aquí en Honduras estuvo en el pueblo de San Juancito. Debido a la importancia, bueno, que tenía la compañía minera de capital estadounidense, había mucho estadounidense viviendo en el pueblo de San Juancito, San Juancito y el Rosario, que está ahí mismo.
Incluso San Juancito tuvo primero electricidad antes que Tegucigalpa por la industria minera, la embajada estaba ahí, embotelladora de refrescos hubo primero en San Juancito, en Tegucigalpa. Pero una vez que acabó la actividad minera, San Juancito quedó en el olvido. También comentaste que la capital era Amapala, ¿no? Y luego cambió... Comayagua. 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 Comayagua cambia de Comayagua a Tegucigalpa. Ese es un dato algo pintoresco. Hay dos versiones de por qué se cambia, y ambas folclóricas. La primera era que el presidente de aquel entonces, estando en Comayagua, tenía intereses en la Rosario Mining Company y él quería estar más cerca de su actividad económica. Entonces mueve el gobierno de Tegucigalpa, que está mucho más cerca de la minera que Comayagua. La otra es por motivos sentimentales, pero que también por eso movió la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Si van a Comayagua, Comayagua es la típica ciudad española planificada de calles en cuadrícula, plazas, un lugar plano, o sea, un pueblo español, una ciudad española planificada para que fuera sede de gobierno. Tegucigalpa es un pueblo minero con calles que se van de acuerdo a la topografía, no hay muchas líneas rectas, Guillermo, que vive aquí en Tegucigalpa, no me va a dejar mentir, montañoso, incómodo, no fue diseñada para ser nunca una sede gubernamental. Este era un pueblo minero y que cuando se acabara la minería, adiós pueblo, pero la capital pasó a ser aquí. ¿Desde qué año fue eso? Esto fue 1870 y algo, ¿no? 70 y algo, 70, sí, ahí. 77, algo así. Voy a buscar, sí. Fue 1880. 80, ay, gracias, Alberto. Sí, 1880, entonces... Dato curioso. Dato curioso de por qué se cambió la capital. Disculpe, Mauricio, en la primera emisión de Honduras... se cree, que no sabemos tampoco, pero se cree que fue impresa en Bélgica. Sí, se cree en Bélgica, pero igual, no se tiene dato, así se cierta, de la casa impresora, no se sabe la cantidad de pliegos que se imprimieron, de cada color, asumimos que es 50% de uno, 50% del otro, porque se encuentran estampillas de la verde y de la rosada en las mismas proporciones. Pero no se sabe nada más. O sea, lastimosamente los pliegos, los paneles no dicen, no tiene la leyenda del impresor en algún lado, no dice, entonces no se sabe. Pero sí se cree que fue en Bélgica, porque se sabe que sí había cónsul hondureño en Bélgica, y parece que también fue un negocio del cónsul mandar a hacer las estampillas. Pero todo eso está en supuestos. No hemos encontrado la documentación que lo confirme. Pero nadie de ustedes sabe si Europa imprimía así 480, una sabanita de esas o no. El Penny Black creo que era 240, 280 para hacer una libre, una cosa de ese tipo, sí. ¿No? Y es grande, por eso me imagino que pensando en los tamaños, este era más grande que el Block del Penny Black. Aunque creo que la de Honduras es un poco más pequeña que el Penny Black. ¿Verdad? ¿De qué tamaño es? No, yo nunca he visto una de estas estampillas en persona. O si la he visto, no le he prestado la atención que merece. ¿Es más pequeña que el Penny Black o es el mismo tamaño? Yo creo que es más chiquita. Les digo. Creo que voy a buscar aquí las debo de tener. No las tengo aquí conmigo. Pero ya la mido y la pongo en el chat. ¿Se tiene idea de cuántas cartas con la primera emisión hay en existencia aproximadamente? ¿Son muchas, muy poquitas? Son muy poquitas, o sea, las que mostré aquí, me dice Alfonso que tiene una. Esta carta que hicimos la reconstrucción de... Perdón, la carta que hicimos la reconstrucción de lo de... Landman y Kemp, que yo supongo que era también de la primera emisión, bueno. Pero de ahí no se conocen más piezas. He visto fotocopias de un documento
en donde las usaron como estampillas fiscales, con uso fiscal, para pagar como un timbre fiscal. He visto una fotocopia de un documento así, pero no he visto el documento en físico. Pero de ahí, de esta emisión, no se conocen más piezas. Esa es una interrogante que tenemos, aunque se puede explicar por lo siguiente. Honduras casi no tenía población en esa época. Uno, la mayor parte analfabeta. Y la poca gente que sí sabía leer y escribir, mucha no tenía necesidad de escribir para afuera. Y aquí, como siempre escaseaba el papel, muchas de estas cartas, o si era el papel, o doblaban, hacían la carta, la enviaban y después reciclaban el papel para mandar la respuesta, tal vez, o usaban el papel para otra cosa, se perdieron. Entonces, la poca correspondencia que se conoce, toda es enviada al exterior. No se conoce hasta el momento algún sobre local, no se conoce, ni fragmentos, nada. Todas son cartas al exterior. ¿Y las primeras cartas locales dentro de Honduras, qué año se conoce? Bueno, ya podemos ver con la emisión de Morazán de 1878, creo que hay una que otra carta local, no me acuerdo, pero sí sé que de la emisión del escudo de 1890 sí hemos visto cartas locales o tarjetas. De las tarjetas de Morazán hay locales. Hay enteros postales con tarifa local circulados adentro de Honduras. Pero si uno ve entre la primera emisión de 1865 y la siguiente emisión de 1878, y que solo se tenga referencia de cuatro cartas, es una lástima, pero también es un reto encontrar esas piezas que deben de estar en algún lado, en algún archivo han de estar, porque no es posible que en todos esos años solo se conozcan cuatro o cinco piezas. Uh-huh. Mauricio, ¿y qué población tenían más o menos en 1778 antes? 1878, creo que menos de 10.000, 20.000 personas. No, creo que unas 50.000, pero, o sea, poquita, o sea, y tal vez Edgardo tenga el dato, pero era una población muy poca. A nivel nacional era una población como de 200.000 personas. En todo el país, pero... Todo el país, sí. Sí, pero hay que recordar que en aquella época la mayor parte de la gente vivía en el área rural. Mayor parte no sabían leer y no sabían escribir, así que de ahí no vamos a encontrar una carta, porque no podían hacer una. Digamos, de esta emisión de Morazán, las cartas de Tegucigalpa, este sobre con un real, bueno, 10 centavos, San Pedro Sula, de las ciudades grandes, San Juancito, Puerto Cortés, de las ciudades ya con bastante población, pero de algún pueblito no vamos a encontrar correspondencia en esta época. Rarísimo. Algo que pesaba mucho en esa época es que la gente en Honduras, hasta la época, no guardaba nada. Se moría la gente vieja y lo que hacían era quemar los papeles. Si no dejaba dinero, llevaban todos sus papeles al patio y le pegaban fuego. Entonces, van a ver que toda la correspondencia, las piezas filatélicas han sido obtenidas del extranjero. Sí. Que no pase eso contigo, Mauricio. Déjalo para los amigos. Sí, verdad. Lo voy a dejar a mi oficina. Que no quemen nada, para los amigos todo. Porque, sí, pero eso pasa. Eso aquí es cierto. Y aún hoy, ya, bueno, en este siglo no sabemos, pero aún a mediados del siglo pasado, o incluso años 50, 60, 70, tuvieron archivos de oficinas gubernamentales, el propio alcalde del pueblo le metió fuego porque necesitaba el espacio para ampliar su oficina, por decir algo. Wow. Y le metían fuego a las cosas. Necesito, quémenme estos papeles viejos a la hoguera. Y así se perdió mucho material. En Uruguay, por ejemplo, sé de buena fuente que uno de los principales comerciantes filatélicos en la década de 1950 te vendía 100, ponele,
100 sellos de la emisión cifras, de una emisión de más o menos de 1866, como la de Honduras, se vendía 100 cartas con sellos más barato que 100 sellos sueltos, porque él no quería tomarse el trabajo de lavarlas. Y estamos hablando de 1950, no estamos yendo tan para atrás. O sea que la historia postal es posterior a eso, por eso hay tan pocas cartas en nuestros países, supongo que en los demás países también pasará. Sí. El propio, estamos hablando no de cualquiera, estamos hablando del comerciante más importante que existía en Montevideo. Se vendía 100 cartas más barata que 100 sellos sueltos. Es de buena fuente lo que estoy diciendo. Iván Abarca en Córdoba. De esta emisión que ahorita estamos viendo en pantalla, de esta emisión de Morazán, sabemos que hay más piezas. Tuvimos la suerte de ver unos scans que nos mandó Edgardo y Sergio, los vimos juntos, de unos scans que nos mandó Mimi Morehouse, de una gran acumulación de material de Morazán que tenía Brian. De ese material, pocas piezas son las que han aparecido en las subastas de Corinfila. Así que esperamos que en la tercera subasta, que va a ser ahora en septiembre, aparezca más piezas de estas de Morazán, de estas que estamos viendo, que son piezas muy bonitas. Pero existe material, de este existe. Está guardado, es otro asunto. Pero de la primera emisión, lastimosamente, no hemos encontrado nada más por el momento. Solo un comentario para el comentario que hizo Walter respecto a los sobres y comerciantes que los lavaban. En el Perú también había uno, y él lavaba, tengo entendido, que tenía hasta una oficina para no usar su casa, donde lavaba las estampillas y hacía los famosos paquetitos de 100, ¿no? La paquetería. Entonces, si lo mandaba para esos paquetitos de 100, de 500 que no valían nada. Yo que colecciono todo Perú en sobre, lo que yo me he dado cuenta es que hay estampillas súper, súper comunes de Perú del siglo XX que las encuentras sueltas, pero no las encuentras en sobre. Hay una estampilla que la encuentras por paquetes, de 1929, y en todo el tiempo que yo vengo coleccionando eso, solamente una vez la he visto en sobre. Y yo entiendo que eso sucede en todos nuestros países. Es lo mismo. Correo local siempre tiende a ser un poco más difícil en el siglo XX. Sí. Por ejemplo, si incluso en el caso de Honduras, si uno se mete, por decir algo, en eBay, uno encuentra infinidad de sobres de Honduras al extranjero. Pero encontrar un sobre local no aparece. O incluso encontrar sobres del extranjero a Honduras en unas décadas no se encuentran, porque como dijo Edgardo, aquí la gente acostumbra a botarlo todo. Entonces recibían la carta, la abrían, pero rompiéndola y leían, botaban el sobre. Y lo siguen haciendo, lastimosamente. Entonces no hay mucha correspondencia que se guarde. Hay un tema también interesante en Centroamérica, no me acuerdo si Costa Rica está incluido, pero al menos Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua tenían la misma tarifa que Correo Interior. Entonces encuentras sobres, o deberías de encontrar sobres con tarifa interior, pero dirigidos a los países vecinos. ¿Y se encuentran o no? ¿O también son difíciles? El Salvador sí, El Salvador sí. De Honduras no. De Honduras las tarjetas, digamos, en esta época la diferencia era un centavo. Una tarjeta local, 2 centavos. Al extranjero, a cualquier parte, 3 centavos. Es común encontrar una tarjeta de 2 centavos que se fue al exterior. Puede encontrarse, tal vez un despido de la agente postal y la despachó así. Pero era tal vez 1 centavo en las tarjetas. En los sobres no me acuerdo mucho de las tarifas, pero no era tan cercana de 1 a 2, de 1 centavo de diferencia. No, es que por lo menos, no me acuerdo si en Honduras era igual, pero en El Salvador la tarifa era 5 centavos interior, 10 centavos exterior y 11 centavos vía Panamá. Luego fue cambiando, ¿no? Pero para darles una idea, entonces sí pagabas la mitad de precio por esa convención postal que hubo. Hubo varias convenciones postales entre los países. Costa Rica hasta 1898, esa fue la tarifa en Honduras también. Bueno,
Bueno. Pues les agradezco a todos sus preguntas y su participación. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muy bueno. Gracias. Excelente.